Hoy en Autosolar os presentamos un nuevo vídeo de nuestro kit bombeo solar directo para todas aquellas personas que estén interesados en tener un ahorro en sus bombas, tanto depuradoras de piscina como bombas de pozo. El bombeo solar directo destaca principalmente por su versatilidad, siendo el más común el bombeo solar directo, aprovechándose tanto para industria como para la agricultura. Siendo una gran opción también para las casas residenciales, para utilizarlo para sus depuradoras o bombas de suministro de agua. Llamamos bombeo solar directo a este tipo de tecnología, ya que utilizamos nuestros paneles solares para alimentar el suministro que debemos proporcionar a distintos tipos de bombas, tanto sea una depuradora como una bomba de pozo. La ventaja de utilizar un bombeo de solar directo es que dejaríamos de tener la necesidad de utilizar la red de aporte como energía principal o utilizar un generador de combustión, con lo que este sistema sería mucho más ecológico y económico. Nuestro kit de bombeo solar directo está compuesto principalmente por los paneles solares, que son los encargados de generar la energía necesaria para nuestro sistema. Pasaríamos esta energía a través de nuestras protecciones para proteger tanto el variador como la bomba. Aquí tendríamos nuestro variador o controlador de bombeo, que es el encargado de transformar la corriente continua en alterna para alimentar las bombas. Y tendríamos conectado, tanto podríamos conectar una bomba de pozo como una bomba de depuradora para mover el agua necesaria para nuestro sistema. ¿Cómo funciona un sistema de bombeo solar directo? Los sistemas de bombeo solar directo funcionan a partir del aprovechamiento de la energía eléctrica que generan las placas solares durante las horas de radiación solar. El variador se encarga de administrar y transformar la potencia fotovoltaica para poner en funcionamiento la bomba de agua. Dado el coste de un bombeo solar y su nulo mantenimiento, el plazo de amortización es muy breve. ¿Cuántos paneles necesitamos según la potencia de nuestra bomba? En función de la potencia de la bomba y de su tensión de trabajo, se optará por un modelo u otro de controlador de bombeo, así como la cantidad de paneles necesarios para su óptimo funcionamiento. Es importante recordar que este tipo de controladores de bombeo tienen una tensión de trabajo entre 100 y 400 voltios. Aquí os dejamos una tabla para saber qué controlador de bombeo solar y qué número de paneles de 500 vatios necesitamos según la potencia de nuestra bomba de agua. El kit de bombeo solar directo es muy intuitivo y fácil de instalar. Para ello, deberemos de empezar por la configuración de nuestros paneles, que dependerá de la potencia necesaria de nuestro sistema. Sacando el positivo y negativo de paneles, pasaremos a través de la protección en continua antes de llegar al variador, que irán conectados en los puertos MC4 positivo y negativo de PV. En su lado izquierdo tenemos la conexión en alterna para poder conectar tanto la red eléctrica como un generador de combustión en el caso de que necesitemos, por emergencia, un aporte especial. En el lado derecho de los MC4 tenemos una conexión con un RJ45 para conectar la pantalla de control del sistema. A continuación, tenemos los puertos COM de conexión, en los que podemos conectar tanto una boya para el pozo seco como una boya para el depósito lleno o un controlador de uso horario. Gracias a la conexión del controlador de uso horario, podemos limitar las horas de funcionamiento de nuestro variador. Y por último, tenemos la conexión en alterna de nuestra bomba. En estos sistemas podemos utilizar una bomba convencional, tanto monofásica como trifásica. Como hemos visto en el vídeo, este kit de bombeo solar directo es perfecto para sistemas en los que tenemos la necesidad de regar muchas horas al día o tener una depuradora de piscina en funcionamiento y necesitemos un ahorro en nuestra factura de la luz. Para ello, este kit lo podrás encontrar en nuestra página web o puede ser personalizado por nuestros técnicos comerciales para la potencia que usted necesite en su sistema solar.